Walter, una temporada más, otra vez al frente del Círculo. La temporada pasada se quedaron por muy poco fuera de la final. Este año, ¿a qué apunta el equipo? Mira, yo creo que todos los años se vienen con toda una experiencia nueva. Estamos replanteando un equipo prácticamente nuevo, ya que estas dos extranjeras tienen otro prototipo de juego. Yo creo que en el camino se van a ir dando las cosas. Esperamos, hemos trabajado, yo creo que duro para poder tratar de llegar acá. Y nada, yo creo que esperar las mejores condiciones del caso para nosotros en el campeonato. ¿Qué tan importante ha sido la Copa Círculo para que el equipo se pueda mover, para que llegue en buenas condiciones al primer partido de la Liga Nacional? Lo que me ha permitido, mira, el primer partido no fue bastante complicado comenzar a hilar. Era el primer partido que estábamos jugando prácticamente como equipo, ¿no? Y bueno, poco a poco nos hemos ido tratando de condicionar. La Copa Italia nos sirvió mucho, ¿no? Los cambios, el movimiento de Cristina también como armadora, ¿ok? Para poder alternar. Arrancó también partido como titular. Entonces, eso nos ha servido prácticamente al campeonato de Círculo para ir ajustando ciertas piezas, ¿no? Que nos estaba faltando, ¿no? Sí, es verdad, porque el equipo, no solamente en el titular, por ahí no han habido tantos cambios, pero en el que es el suplente hubieron muchísimos cambios, la incorporación de Cristina a Cuba, entre ellos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, básicamente también estamos dándole también horas de vuelo a Maffer, ¿no? Maffer de Negri. Entonces, tenemos que tratar de ver. Ahora viene también Andrea Villegas como titular, como libero titular. Entonces, todas esas cosas también cambian los esquemas, ¿no? del equipo, ¿no? ¿Qué, digamos, con respecto al fixture, es muy complicado, ¿no? Una sola ronda, 9 partidos, vas a definir tu suerte, si peleas por el título o no. Mira, es una ronda muy difícil porque prácticamente es una muerte súbita, ¿no? O sea, si tú tienes un traspiés dentro, no te da espacio para poder reformular un cambio o tratar de ir mejorando conforme van pasando las fechas. Lamentablemente ahora hemos tenido que tratar de virar obviamente esta situación. Nosotros no conocíamos el tema de las bases porque pensamos que se iba a mantener los formatos anteriores, así que ahora hemos tenido que volver a reestructurar y presionar otro tipo de entrenamiento, ¿no? Obliga que básicamente las extranjeras, en realidad todo el equipo, pero sobre todo las extranjeras, que es las que se están insertando, digamos, entran en ritmo mucho más rápido, ¿no? Van a obligar, obviamente, a que traten de que entren en forma un poquito más rápido. He tenido la suerte de contar con mis extranjeras con un poco más de anticipación, ¿no? Para poder afrontar este campeonato, ¿no? Hay algunos equipos que todavía no se han reforzado aún. Entonces, en el espacio que va a seguir ahora y con este formato, yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? En general, ¿no? Muchas gracias, Walter, y toda la suerte del mundo este año. Gracias, Raquel.